Saludos amigos, buenos días. Ya estamos en Diario 55, tu revista informativa desde Santiago, primer Santiago de América. Somos República Dominicana. Después de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles. Ya estamos a mitad de semana. Miércoles 7 de febrero, año 2024. Febrero es el mes del amor, mes de la amistad, mes del carnaval, mes de la patria. Concluye con el natalicio de Ramón Matías Mella en marzo 9, después del Día Internacional de la Mujer, que es el 8. Ahí concluye más de un mes, porque inicia el 26 de enero. Con el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte y Díez. Gracias por acompañarnos a los que están en República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. Gracias por la sintonía. Nuestro compromiso es, si usted no ha salido, mantenerle informado de todos los acontecimientos ocurridos en el país y el mundo. También los deportes lo tocamos, la Serie del Caribe que sigue desarrollándose en Miami, ciudad perteneciente al estado de la Florida, Miami. Bueno, nosotros, como siempre, las noticias de las primeras, es un repaso que damos a algunos de los periódicos en la web, diarios electrónicos, ahí está incluido, claro está, nuestro periódico, diario55.com, es el que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Además, usted puede accesar a este periódico y ampliar las informaciones que nosotros compartimos en titulares. Si usted quiere seguirnos después que sale de su casa, pues sencillamente ahí mismo en el diario 55 hay una ventanita. Usted le da clic y amplía a pantalla completa la transmisión de los programas que se realizan en este canal. Gracias por acompañarnos, una mañana agradable en cuanto a temperaturas se refieren. Hay un frente frío, un frente polar, como llaman, y ayer arrasó con fuertes ráfagas, fuertes vientos en la provincia de La Vega, especialmente en Constanza. Se habla de pérdidas en cuanto a territorio agrícola o tierras agrícolas, terrenos cultivados, además árboles, empalizadas, paredes cayeron producto de este clima y de estas condiciones, las cuales pues afecta a parte del territorio nacional porque hay provincias las cuales están en alerta. Vamos a dar los buenos días en esta mañana con noticias internacionales lamentables. La muerte del dos veces presidente chileno, Sebastián Piñera, quien falleció en el día de ayer en un trágico accidente. Las elecciones del Salvador, el alto índice de aquellos que no fueron a sufragar, es decir, que se habla de más de un 60% de abstención en estas elecciones, donde el presidente Bukele consiguió su reelección con más de un 85%, o de un 80%, para ser mucho más exacto. De esto estaremos ampliando, de otras informaciones. Haití está ardiendo. Buenos días a nuestro compañero Arturo Taveras. Gracias, Frank, y gracias a los amigos televidentes que nos permiten llegar hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren, para enterarlo de todo esto que usted ha informado y que más adelante vamos a tratar la situación que se vive en el país, los temas que se han convertido en noticias en las últimas horas, todavía hechos de violencia, situaciones políticas, opiniones de política, también lo que ha decidido el gobierno con relación a la ley DNI, así también como lo de las cárceles, el sistema carcelario dominicano, pues
son de los temas, en conjunto con estos internacionales que han acaecido en las últimas horas, que nosotros estaremos abordando en el día de hoy, como cada día, de los más importantes que han acaecido, porque son muchos los que se han dado. Hay otro tema también, como las demandas específicamente a los artistas, y en este caso Anthony Santos. Entre estas y otras informaciones, pues estaremos dilucidando en la mañana de hoy, en esta revista matutina Diario 55. Así es, Juan Carlos Ortiz es abogado, estará con nosotros en el café de Diario 55 en la mañana de hoy. Ha presidido importantes instituciones representativas del sector empresarial, además con seguridad es un conocedor de este tema. Con él estaremos hablando sobre esos y otros importantes temas de trascendencia para República Dominicana. Causó pesar y hemos visto la gran manifestación de dolor por parte de políticos y gente que estuvo algún tipo de contacto, de relación con el expresidente en dos oportunidades. Fue presidente de Chile, Sebastián Piñera, que en el día de ayer se conoció la información de que había perecido, de que había fallecido en un accidente en un helicóptero que él mismo estaba piloteando. Y destaca una de sus hermanas, Magdalena, que estaba ahí y que pudo salvar su vida. Él prefirió salvar la vida de los demás a la de él, porque cuenta Magdalena que él le dijo, tírense ustedes primero porque si lo hago yo, entonces el helicóptero nos va a caer encima a todos y vamos a morir. Él no pudo quitarse el cinturón a tiempo, es lo que detallan, y murió en este accidente, cayó en un lago. Las condiciones climáticas no le eran favorables, un gran y exitoso empresario. Incluso ahora, recientemente, en el 2024, él estuvo pasándose el año nuevo en el país junto a otros exmandatarios latinoamericanos y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Por aquí estuvieron ellos pasando el fin de año. Estuvo compartiendo también en varias ocasiones con empresarios, políticos, a través de sus charlas, a través de sus presentaciones que hiciese en cuanto a temas obligados de República Dominicana y Latinoamérica. Como es normal, la Fiscalía de Chile pues ha iniciado una investigación sobre este accidente aéreo que le costó la vida a Sebastián Piñera. Hay que decir que Chile está siendo también azotado por una cantidad de incendios que están creando muertes, más de 120 muertos van, y ha diezmado una gran cantidad de esta área de bosque. Entonces, ese país que está sumido ahora mismo en el dolor, ha recibido pues las condolencias de la mayoría de países que integran la Organización de Estados Americanos y todos aquellos países que de una forma u otra pues mantienen una relación, incluyendo al dominicano, con ese país suramericano, Chile. Esa es la situación que se está dando. Reiteramos, lamentable la pérdida de lo que ha ocurrido en ese país. En Haití han habido protestas, desórdenes, quema de neumáticos, la gente lanzada a las calles pidiendo la renuncia, la salida del poder de Ariel Henry. Recuerden que desde hace mucho tiempo en Haití debieron efectuarse elecciones para elegir a un presidente. Sin embargo, Ariel Henry se ha mantenido como primer ministro. La llegada de Guy Philippe ha agudizado estas protestas. Un Guy Philippe, un ex golpista que fue sentenciado, incluso es apoyado por un gran sector empresarial, un poder económico de Haití, y ha estado lanzado a las calles. Hemos visto parte de la popularidad que exhibe este señor cuando un video que ha estado circulando, él sin prácticamente seguridad, saludando a motoconchistas, saludando a la gente del pueblo, abrazándose en ropa sencilla, en una camisetita, en un t-shirt, como dicen, pantalones vaquero y los jeans en el pueblo, mezclándose con la gente y saludando. Y se habla pues de esta protesta que debe
estar llamando la atención al presidente Luis Abinader para reforzar la frontera, porque cualquier estallido social de mayor magnitud en Haití, pues será motivo para que mucha gente salga de allí y buscar refugio en la República Dominicana. Incluso hasta el mismo Ariel Henry y sus grupos podrían estar pidiendo protección en República Dominicana en caso de que se logre lo consensuado hasta ahora por ciertos organismos y poderes de Haití. Bien, vamos a recibir el Café Santo Domingo para uno ir recibiendo las informaciones suaves. Buen día, Xiomara. ¿Cómo estás? Gracias, Xiomara. Qué bueno, nos alegramos. Nosotros ahora mejor con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones son el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. ¿Dónde se cultivan estos cafés? Pues en Rancho Arriba, la Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Lo que está ocurriendo en Haití, pues hoy se está pidiendo la destitución, la renuncia o quién sabe si lo que quieren es que el derrocamiento, pero es porque hoy, 7 de febrero, se cumple el plazo de cambio de mando, de cambio de autoridad, y como no hay quien reemplace a Ariel Henry, pues al parecer lo que se está usando es el derrocamiento o la salida forzosa para que Guy Philippe sea que tome esa posición, porque es el único líder que hasta este momento pues presenta a Haití, sea un golpista, sea un bandido, lo que sea, pero es el único líder que ahora mismo está concertando las fuerzas y que fue recibido con grandes ovaciones en el día de ayer en Puerto Príncipe, sobre todo en Pétionville, que fue el pueblo que visitó y donde se le vio caminar por los parques y por las calles. Bueno, en cuanto a otras noticias internacionales, antes de pasar al plano local, porque ya la Junta Central Electoral ha solicitado al Ministerio de Educación de la República Dominicana que le entreguen las escuelas, las aulas, donde se estarán ejerciendo sufragio, elecciones, donde se estarán instalando los centros de votaciones, pues ha solicitado que a partir del jueves 15, cuando concluyan las docencias ese día, se le entregue a la Junta Central Electoral, es decir, que tendríamos viernes y lunes, el viernes que antecede las elecciones municipales, y entonces el lunes, luego de efectuarse las elecciones. Es decir, que serían 4 días hábiles que tendría la Junta Central Electoral o 4 días para ellos hacer el montaje en cuanto a las urnas y los colegios electorales para estas elecciones en municipios y distritos municipales. Bien. Yo creo que debemos pasar para luego conocer las primeras de las primeras, después de los comerciales. Sí, vamos a publicidad. Ya entonces estaremos desarrollando el tema de Bukele en El Salvador, en donde se está cuestionando su victoria arrolladora de más del 80% de los votos, con más del 63% de abstención. Si se habla de récord en cuanto a porcentaje en la victoria, también hay que cuestionar el hecho de que la gente no saliera a votar, que más de la mitad de la población no estuviese en capacidad de votar. Habría que preguntarse las razones por las cuales la gente no acudió o a apoyar o a votar en contra de Bukele, quien se mantendrá en el poder en El Salvador. Vamos a publicidad y ya regresamos con las primeras de las primeras.
Vistazo a las primeras de las primeras. En Diario 55, tu revista informativa. Muere de un derrame cerebral, mujer mató hijo a machetazos en Puerto Plata. Juntas de vecinos de Santiago, dice, tenemos autoridades indolentes que no cumple con la ley. Dolor y consternación en Inver por la muerte de niño a manos de su madre. Madre que murió, ya dijimos, de un derrame cerebral. ASIS propone sectores empresariales de Haití y República Dominicana creen una mesa de diálogo. ADP Macorís exige cancelación de ministro de Educación por incapacidad probada. Anthony Santos acude a tribunal y levanta orden de rebeldía en su contra. Abinader admite no se ha hecho lo suficiente para mejorar sistema penitenciario. Elvis Martínez llevará al cine la historia de su vida. ¿Qué tanto habrá que contar ahí? Los nominados a los premios soberanos, usted puede buscarlo en Diario 55, ahí está detallado por completo todos los nominados a estos premios. La información digital, aquí la tenemos. República Dominicana recibió más de 1 millón de turistas en enero. Junta Central Electoral inició distribución de los kits de materiales a colegios electorales. Comenzaron temprano. Fiscalía Santiago solicita prisión preventiva contra acusado muerte abogado. Abel Martínez proclama en La Vega que el PLD dará una pela al PRM en todo el país por su mal gobierno. Bauta Rojas asegura Fuerza del Pueblo o asegura. 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 Fuerza del Pueblo barrerá en la provincia de Hermanas Mirabal el 18 de febrero. Vámonos con el Listín Diario. El Listín. Ah, bueno, aquí está lo que decíamos ya. Convoy del ejército recorre la frontera en prevención incidentes en Haití. ¿Qué ha pasado con la modernización de las cárceles? Es una pregunta en un trabajo que realiza el Listín Diario para hoy, a propósito de las parras y las inversiones que tendrán que hacerse para recuperar toda esta edificación ante el cierre de la misma y la inoperancia y el descuido. Junta Central Electoral solicita suspensión de docencia desde el viernes 16 hasta el lunes 19 por elecciones. En Villamella se quejan por deterioro de sus calles y por la delincuencia. Felices en Barrio Lindo por entrega de plantel. En Barrio Lindo de la capital, uno supone, ¿verdad? A ver, sí. Así es en otro Barrio Lindo que hay en la capital. Y será tan lindo, eso es en Villamella. Será tan lindo como el nombre, porque la victoria no es tan buena como la cárcel. La victoria la celebramos, pero cuando llegamos a la victoria, la cárcel no. Candidatos de Cotuí impulsarán el turismo y recogida de basura. Recomiendan planificar actividades para evitar estrés causado por congestión del tránsito. Cóctel de virus azota niños y envejecientes. Agricultura buscará consensuar con productores un plan siembra de habichuelas en San Juan de la Maguana. Arroyo Lebrón, receptor de cadáveres y contaminación. El presidente Abinader expresa sus condolencias por muerte de Sebastián Piñera. Un año de prisión preventiva para el padre y el abuelo de adolescente tras abusar de ella.
Diario Libre, aquí la tenemos. En 10 días, 9 personas murieron en hechos violentos en República Dominicana. En 10 días. En enero, el 31, iban 31 muertes producto de asesinatos, una por día. Y aquí en 10 días, 9 personas. Grupo Punta Cana firma acuerdo para construir y operar terminal de aeropuerto de Guyana. Diga, Caín, ¿qué quedó aquello de que iban a sembrar en Guyana? Sorgo, maíz. Parece que aún está en trámite. No se volvió a hablar más de eso. Aquilino Serrata, vamos a recoger la basura puerta a puerta en Santo Domingo Oeste. Investigan policías por red de internet en La Victoria. Eso se queda ahí. La primera vez. República Dominicana obtiene el 10º lugar en llegadas aéreas a nivel global. Junta Central Electoral dispone colegios electorales conserven acta de escrutinio en las elecciones de este año. Resultados de autopsia realizada a niño encontrado muerto en San Luis podría tardar un mes. Un niño que había sido declarado desaparecido fue encontrado muerto 3 días después. Están esperando la autopsia. El CONED. Las cárceles no pueden constituirse en universidades de delincuentes. Mucho bla, bla, bla. Incendios forestales en el país afectaron 1,119 tareas durante el mes de enero. 1,199, corrijo. 1,199 tareas durante el mes de enero. Así andamos en cuanto a las noticias más importantes en el orden local, nacional. Nos vamos ahora con las internacionales y los deportes con Arturo Taveras. Gracias, Fran, y gracias a ustedes por seguir ahí para recibir las informaciones. Vamos a iniciar con las internacionales y específicamente las que nos trae Diario 55. Ahí está el portal de Super TV 55. Iniciamos con la de Guy Philippe. Ya conversábamos anterior sobre esto, que entra como un héroe a Puerto Príncipe, donde causó conmoción su presencia. Guy Philippe se encuentra allí porque hoy podría haber un desenlace en ese país con relación a su medio gobierno, diríamos, su media autoridad, que aún persiste de la mano de Ariel Henry, y que se espera o su renuncia o que sea derrocado en el día de hoy, según los vaticinios y todo lo que está aconteciendo en el vecino país. La otra información que ya la tocábamos, pues el mundo está conmovido por la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que fue víctima o murió a causa de un accidente aéreo. El campo español ayer salió a las calles, es decir, los agricultores de España salieron a las calles a protestar en 50 ciudades, los puntos calientes de la movilización específicamente en España. Y es que casi toda Europa, los agricultores de casi toda Europa están en protesta demandando mejores condiciones para la producción agraria. Javier Milei, pues en el día de ayer, según nos trae nuestro periódico Diario 55, pues anunció que tiene un plan de mudar la embajada de Argentina a Jerusalén, Jerusalén Occidental. Ayer llegó a ese país y fue recibido como un gran dignatario, con una buena representación allí de argentinos y más los israelitas, y fue bien conmovido lo que pronunció Javier Milei con relación a la embajada de Argentina en Israel. Tiene una gran acogida Javier Milei por la relación que ha establecido desde hace tiempo con ese país del Medio Oriente, el país de Dios, Israel. Estas son las principales noticias de Diario 55. Vamos a conocer ahora las que nos trae el Listín Diario. También trae en portada el Listín lo que ha ocurrido con la muerte de
Sebastián Piñera. Esta y otras informaciones interesantes también. Vamos a pasar ahora a la de el Diario Libre, que casi todos tienen la misma noticia. Sebastián Piñera es lo que se destaca en primera plana internacional. Nos tiene otra, que es que la Organización de Estados Americanos pues cuestiona el lento recuento de los votos en las elecciones de El Salvador. Hay un recuento, parece que hay inconformidad a pesar del triunfo arrollador que se presentó de Nayib Bukele, más de un 85%, pero hay un recuento de los votos y este nos lo reseña Diario Libre. La reforma de Milei, pues también aparece aquí destacada esta obra. Dice que dan marcha atrás en el Congreso por falta de apoyo de aliados, es decir, aquella reforma ómnibus que ha presentado Javier Milei en Argentina y que ha causado graves problemas, respuestas airadas, la gente en la calle, pues protestando por esta ley que reduce, contriñe, sobre todo los salarios allí en Argentina. Estas son parte de las informaciones internacionales que traen los diarios en el día de hoy, los diarios digitales. Reiteramos las más importantes: la muerte de Sebastián Piñera y lo que está ocurriendo en Haití. Vamos a conocer ahora en los deportes los temas más importantes, que son la Serie del Caribe y el baloncesto en Santiago, el baloncesto superior de Santiago. Tenemos que, según titulan los periódicos, el Licey blanquea 2-0 a Curazao y se acerca a la semifinal en la Serie del Caribe. Pues ayer, como se dice, República Dominicana, pues trabajó fuerte con el lanzador zurdo Raúl Valdés de los Tigres del Licey, en representación de República Dominicana, que pues trabajó en 5 entradas, permitió apenas 2 hits, no dio boletos y ponchó a 7 rivales para liderar una blanqueada con pizarra de 2-0. Eso fue en el día de ayer, para colocar en un punto de avance a la República Dominicana o a los Tigres del Licey. Los Naranjos de México pues se despiden, adiós a la Serie del Caribe, con una victoria de Nicaragua sobre ellos. México pues estuvo bien flojo, ya sale de la competencia. Dice que los naranjos de Hermosillo de México pues habrían vencido el martes 5-2 a los Gigantes de Rivas, Nicaragua, para cerrar su participación en la Serie del Caribe 2024 con la victoria en un duelo entre 2 equipos que llegaron sin posibilidades. Pues esa fue su participación calificada como pobre. La Guaira pues rompe el invicto de los federales y llega a las semifinales. Este miércoles se juega la última fecha de la fase regular del torneo de la Serie del Caribe, que se ha anunciado pues va a continuar desarrollándose en otros años en Miami. La serie será pues volverá a Miami hasta el 2030. Eso es lo que se ha anunciado. Antes del 2030 pues volverá a Miami la Serie del Caribe. Raúl Valdés pues conquista otra gran batalla para la República Dominicana, ha sido uno de los más destacados en la Serie del Caribe. Nicaragua pues ha perdido los 5 encuentros que se han disputado en la Serie del Caribe y cerrará su participación ante Venezuela este miércoles, buscando pues llevarse al menos un triunfo. Eso es lo que se espera en la Serie del Caribe sobre Nicaragua. Vamos al baloncesto superior de Santiago. Cupes pues sorprende a la Plaza Valerio y conquista su segunda victoria. Esto fue en el día de ayer. Cupes con su victoria finalizó la primera ronda de la serie con récord de 2-3, mientras que la Plaza concluyó la misma con marca de 3-2, donde el importado Michel Warren pues
comandó la ofensiva de los ganadores con 25 puntos. Así andan los deportes, los principales, los que más interesan por este momento a la República Dominicana y sobre todo a Santiago. Nosotros seguimos desarrollando esta interesante revista matutina Diario 55.
En el día de ayer, la Dirección de Servicio de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, conocida por sus siglas como DAE, dio a conocer la denuncia, respuesta a la denuncia que se hizo de la contratación que involucraba millones de pesos con relación a Juan Manuel Méndez, el ex general, el cual pues dirige el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, donde también esta institución DAE es parte de los manejos o la gerencia que él desarrolla. Y ante la denuncia que publicara el periódico El Nacional, ayer hubo una respuesta por parte de esta dirección y dice que desde el 2014 se vienen realizando este tipo de compras. 242.195.000 pesos en alquiler de 143 ambulancias por 3 meses. Esto es lo que se ha sometido. Dice que aún está en proceso y que incluye no solamente los servicios que ofrecerían estos vehículos. Se habla de póliza de seguro de vehículo, mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, higienización, combustible e insumos médicos. Lo que se ha estado discutiendo es que ha sido esto pues procesado como si fuese un tema de emergencia, y es lo que se cuestiona. Esto, dicen, es una institución que es prácticamente nueva, el DAE, que nace el 24 de agosto del 2022 y que el proceso para la puesta en marcha de la unidad ejecutora inició a mediados del 2023, y ahí entonces se cuestiona el hecho de que ellos dicen que esto viene ocurriendo desde el 2014. Sin embargo, el DAE es una institución que nace en el presente gobierno. Hay que hacer, en esto que estamos viendo, Arturo, pues un reconocimiento al Partido Revolucionario Moderno. Ellos han entendido y saben cómo manejar situaciones. Los errores cometidos antes con el PRD, que son la gran mayoría, el 90% de los que hoy son los dirigentes del PRM, eran PRDistas. Y ellos han aprendido la lección de cómo manejar un gobierno y sobre todo de cómo no escatimar esfuerzos, recursos para mantener el poder. Y Participación Ciudadana en el día de ayer reconoció y demandó del gobierno de las publicaciones que hicieron en portadas falsas de millones y millones de pesos en promoción tanto del presidente de la República, del INE Ascensión, entre otros. A través de los medios que ellos han estado utilizando, los recursos de los influencers, de toda aquella persona que tienen poder a través de estos medios, lo han estado utilizando. Y es una forma de ellos aprender de cómo ellos retener un gobierno. Aprendieron de los gobiernos pasados, de utilizar todas estas herramientas, estos mecanismos para garantizar o la percepción de una población o los votos necesarios para ellos mantenerse en el poder. Yo creo que debería irse más allá la investigación, no solamente limitarse al gobierno central, porque hay un poder también que maneja muchos recursos, que son los ayuntamientos. Los ayuntamientos, no es que el gobierno central le lleva mucho, también están haciendo lo mismo. Y yo no sé dónde están las instituciones como contrataciones de compras, porque todos los anuncios y todo tiene que pasar por ahí. Si usted no es proveedor del Estado, creo que no debería pues asignársele una publicación de un comercial, porque tiene que regularizarse por ahí. Entonces, ¿dónde están estas instituciones? Tanto para lo de salud, lo de este caso de COE y todo lo que se ha denunciado, contrataciones y compras, ¿cuál es el papel que hace? Pero y este señor, Pablo, ¿cómo que se llama? Ulloa, que también vive metiéndose en el defensor cosas. De pueblo. Sí, el defensor de pueblo también debería
pues instigar a una investigación profunda, porque estas instituciones tienen que estar para algo y es para regularizar todo lo que tiene que ver la relación comercial entre el Estado y los particulares. Eso es lo que yo tengo entendido, pero al parecer estas instituciones pues no están funcionando. Bueno, hay muchas cosas que hay que ponerle y prestarle atención a lo que está ocurriendo, porque se está incurriendo. Y no es decir, no, eso lo hacían también los gobiernos anteriores, pero se supone que hay muchas cosas que íbamos a corregir y que no se iban a repetir, pero parece ser que es la vía más factible para conseguir sus objetivos. Yo leí en días pasados y me parecía que era algo inconcebible el que el presidente de la Liga Municipal Dominicana sea designado como enlace entre el Poder Ejecutivo, no, el Poder Ejecutivo no, la campaña del PRM y los ayuntamientos del país. Eso es insólito, eso yo también lo cuestioné. Claro, claro, porque y más cuando se está hablando de que son sacado a muchos alcaldes, a muchos directores municipales, de distritos municipales, lo son sacados y lo han llevado al PRM y entonces han venido ahí las acusaciones de que se está sobornando, de que se están comprando a dirigentes y alcaldes y directores distritales. Yo creo que en este momento los ayuntamientos no aguantan una auditoría. Si hacen una auditoría en todos, no vamos a decir uno en excepción, si hacen una auditoría en este momento, quedan muy mal parados los alcaldes. No sé de qué manera, cómo están haciendo esto y cómo luego entonces presentarían estos informes al pueblo. Porque cada año hay que hacer un informe, sobre todo en agosto. Ya este mismo año hay que hacer un informe. ¿Cómo se va a justificar los gastos o el egreso o el uso de dinero del Estado específicamente en este momento, ahora, en campaña? Esa es la situación que se está dando. Lamentablemente, República Dominicana, la población no le hace caso a eso. O sea, no hay un ciudadano que diga que se investigue esto. No, no le importa. A la gente lo que le importa es que en campaña pues le dieron 500 pesos, 1000 pesos, etcétera, o tuvo una participación determinada en esos recursos que son repartidos y que son del Estado. Yo decía ahorita, antes de entrar a las primeras de las primeras, que en el país se han producido algunas demandas entre artistas, hacia artistas, de comerciantes con artistas. El caso de Anthony Santos, que estaba rebelde, pues ya por lo menos ayer entró en una fase de solución porque tuvo una orden de prisión, se presentó, de captura, y se presentó, pero estaba rebelde en no ir. Pero hay otro caso, que es el de Zacarías Ferreira. Y Gillo Sarante también, también está involucrado en un tema de con un empresario de San José de las Matas, de incumplimiento de contrato. E incluso fue requerido por las autoridades para ser detenido y apresado, aunque él anunciaba un itinerario de presentaciones y la hizo, sí. Y con él había una orden de detención, y sin embargo, no se ejecutó. Pues en este caso, el de Zacarías, un muchacho de aquí, de nuestra comunidad, de Tamboril, de allá de los Amaseyes, que ha descollado en la bachata. Aunque en principio no le gustaba la bachata, pero se ha dado uno de los bachateros más grandes. Pues existe, con estos temas como de artistas baladistas, de estos artistas también colombianos, cumbia, etcétera, vallenatos, que son fusilados. Eso es una, que se hace una... Diga que son adaptaciones, para tratarlo más suave. Sí, son adaptados, de ejemplo, de esos géneros a la bachata o a otro género. Zacarías, pues, tomó una canción de Danny Daniel. Son dos temas, sí. No uno, son dos. No, es uno con dos títulos. O Tú no correspondes, que es el título que tiene Danny Daniel. Entonces Zacarías le puso Te Quiero a Ti. Entonces, Danny Daniel, pues, puso una querella por derecho de autor. Pero eso no es desde ahora, no, hace mucho tiempo. Sí, pero en 2020, entonces, Zacarías le puso una por difamación e injuria. Y esto dice Daniel que siente odio ya por República Dominicana, que ya no quiere porque Zacarías supuestamente lo ha puesto a pasar trabajo. Pero yo quiero decir algo, tanto Daniel, que estoy conociendo ahora sus actuaciones, como Zacarías, son dos tercos.
Porque ellos pudieron ponerse de acuerdo y ambos... Conciliar. Conciliar, sí. Eso era lo que mandaba, una conciliación. Porque ambos tienen demandas. Entonces, en este caso, el más perjudicado ha sido Dani Daniel, porque ha tenido que venir a través de una orden de captura que tenía internacional, tuvo que venir a la República Dominicana y él dice que está pasando trabajo aquí. Pero ponte de acuerdo con ese muchacho. Pero hay plagio en realidad. Bueno, Zacarías alega que no, y sus abogados. Dice que no. Que, bueno, que sí lo hay, no fueron ellos, sino la compañía. La compañía que manejaba, que hizo la producción de Zacarías, etcétera. La cuestión es que lo más importante en este momento, en ese caso, yo conocedor de que Zacarías es terco también, es duro. Ese no se dobla. Entonces, Dani parece que por igual. Que se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Porque, en realidad, si los dos tienen, cada uno quiere dar un golpe y tienen encoadas demandas, pues, digo yo, sin ser abogado, eso es lo que correspondería. Esa es la situación. Trato este tema como Zacarías es un muchacho de aquí de Santiago y que viene de abajo y que ha sabido crecer y mantenerse. Eso es importante. Y es bueno conocer cuál es la situación que él ha vivido. Máxime también que tuvo un divorcio y tuvo que partir gran parte de su fortuna. Mire, en España estaba buscando porque es un tema interesante. ¿Recuerda usted que Shakira tuvo que pagar, o la casa disquera tuvo que pagarle incluso por melodías, frases, notas musicales de baile en la calle? Sí. Y también ocurrió con otro artista, no recuerdo ahora mismo, y tuvo que pagar derecho a Luis Terror Díaz, que es el autor de este tema. Y entonces en España, por ejemplo, ¿qué se considera un plagio musical? Cuando una obra comparta más de 7 compases iguales con la original. Si son 7 o menos de 7, no se va a considerar plagio y se valorará como inspiración. Hay que ver en esa canción de Zacarías Ferreira si son las mismas letras, si excede la cantidad. Esto es en España. No sé, en República Dominicana. Yo me imagino que esto será ya un tema universal. Cuando las frases o estrofas son similares a una canción original. Ellos alegan una mutilación iniciando por el título de la canción y luego parece que en algunos párrafos hay mutilaciones, eso es lo que alegan, y que se abrogaron el derecho de autor. O sea, que no le pusieron que es una canción de Dani Dani, eso dicen los abogados. Pero eso de la adaptación se ha dado mucho y casualmente a veces hay temas que no tienen es una autoría, como uno que pegó, uno que le llaman el rubio del merengue. Del acordeón. Del acordeón, el que dice Mariela. Ajá. Eso lo canta un señor, parece que no sé de qué país, en una cherte, una cosa, y no tiene una autoría así de un artista. Y ese fácilmente aparece un dueño en cualquier momento. El rubio del acordeón fue nominado como revelación del año. Que debió estar dentro de los conjuntos típicos, sí, más populares también. Sí. Porque eso no impide el que sea nominado como revelación, el que usted sea... Claro. Un pelotero puede ser, y lo hemos visto en grandes ligas, tanto novato como jugador del año. No, pero los artistas de Juan Luis Guerra, ¿cuántos premios se ha llevado? ¿Hasta 5 y 6? Sí, o sea que yo creo que ahí buscaron quizá el equilibrio de nominar a otros conjuntos que siempre tienen algún tipo de relación con los que eligen, porque no podemos negar esto. Los mismos que eligen muchas veces representan a esos artistas. Yo no soy de acroarte, ni soy un cronista de arte, pero creo que ese muchacho se merece los renglones que sean necesarios en el merengue típico. En ese sentido, no solamente por la pegada que tuvo, sino que él trajo un estilo propio, contagioso, diferente, unos compases diferentes en la música y tuvo giras. O sea, fue quien llamó la atención a finales de 2023. Oiga, en Estados Unidos una gira exitosa y lleno a donde quiera que se presentó. Igual que República Dominicana, que están demandados. Yo no lo conozco ni he ido a ninguna de sus presentaciones. Lo he visto y lo he escuchado. Pero este joven yo creo que fue el fenómeno musical del merengue típico en la República Dominicana durante el 2023, que es el año que se premia ahora.
Saliéndonos ya de farándula, Frank, ayer tocábamos el caso de las cárceles y los privilegios y los negocios que hay. Se está investigando. Sí, ya no se está investigando. Se está investigando. Pero ya el presidente reconoció que sí. ¿Y cuántas veces no se ha investigado esto? Y vuelvo otra vez. Pero lo importante. Y vuelve el perro arrepentido. Lo importante es que el presidente reconoció sí, eso. Hemos hecho poca cosa para sanear eso, para solucionar. Pero quiero tocar el caso de Santiago con el abogado Santiago Reyes, que el acusado principal dice que él fue pagado desde la cárcel, que la muerte fue ordenada desde la cárcel de Rafael. Eso lo dijo el lunes, creo que fue, este imputado, no tengo el nombre ahora mismo, de la muerte, uno de los principales de la muerte del abogado Santiago Reyes, que fue desde la cárcel. Es decir, desde la cárcel no solamente se negocia, sino que también se orquestan crímenes, como ya usted también hablaba ayer o antes de ayer, de este señor que mandó a matar a Jordi. Correcto. Sí, 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 sí. Román. Román. Mire, yo en días pasados me sorprendí escuchando el programa El Mismo Golpe de Hochi Santos, que en una de esas llamadas que recibe, pregunta que de dónde le hablan. Dice, te hablo de la cárcel de Rafael. Dice, no, tú estás relajando. No relajes. No, tú estás relajando. Dice, sí, y describió el pabellón en que estaba y todo eso. O sea, desde la cárcel llamando a un programa de radio de entretenimiento. Y es para que ustedes vean si es cierto, porque puede ser un tigre que esté también bufiando. O sea, como cometió el error en días pasados el comentarista de los Tigres del Licey, que le envió un saludo a Kiko La Quema, de parte de qué sé yo quién. ¿Tú no viste eso? No, ese no. Comité viral. Dice, ay, caí en el gancho, ay, Dios mío. Dijo, no sería el comentarista. Caí en el gancho. Que, sí. Pues, lo sí, importante, porque tú sabes que ellos saludan, sí. Le mandan a través de las redes sociales, que ellos ponen a disposición, el WhatsApp y la cosa. Y la gente por el figureo, pero óyeme, ahí como que cayó dentro de su ingenuidad. Por eso debió investigarse, porque Kiko La Quema no se sabe dónde está. Entonces, si alguien lo saluda porque sabe dónde está, ¿verdad? No lo sabe usted ni yo. ¿Y usted cree que la policía sabrá? No, yo no estoy diciendo que la policía lo sabrá. No, porque no solamente usted y yo, bueno, la policía puede saber. Lo importante es, señores, que yo creo que la respuesta del presidente no solamente es que se esté investigando o reconocer, sino que hay que presentar planes y pues aunar más esfuerzo con toda la sociedad, todos los sectores que se involucren en el saneamiento de esta policía, porque de lo contrario, va a pasar este gobierno de Luis, el gobierno que venga, sea de Luis, de Leonel, quien sea, y vamos a seguir en lo mismo. Y desde la cárcel se va a seguir creando negocios, estafando, mandando a matar gente, y de hecho entonces sería mejor estar en la cárcel que estar fuera. Pues si nadie actúa solo, Arturo. No, ese. Siempre hay contubernio, ¿cómo se llama esto? Oiga, y protección sobre todo. Sí. Cuando el presidente tocó ese tema en la semanal, yo dije, ese muchacho está condenado a muerte. Pensé yo, porque cuando un presidente dice que un fulano hay que controlarlo, son las palabras que se utilizan como órdenes, o hay que detenerlo, o entrégate como dijo el presidente. Que se entregue, es lo más conveniente. Yo dije, wow. Las horas estaban contadas. No, ya es una orden. Han pasado días, semanas, meses. Y esto lamentablemente fue para muchos un tema para sacar de contexto algunos temas que estaban en ese momento, que no convenían al gobierno dominicano, porque aquí hay otros más fuertes y más potentes que Kiko La Quema. Sí. Y las denuncias que hiciera la Procuradora General de las amenazas que le hicieron a ella como a sus hijos. Sí, que tuvo que accionar. ¿De quiénes lo hicieron? ¿Dónde están? No aparecen. Pero al parecer entonces esos temas cuando salen así en la semana como que son preparados, como decíamos ayer. El presidente le está haciendo la agenda a los medios de comunicación. Sí. Se la está haciendo. Porque ¿qué se resaltó más el pasado lunes? El tema de los OVNIs, que otros temas que enfocó el presidente de la República. El tema de los OVNIs. Esa fue la chercha, inclusive el mismo ese periodista lo han llevado a muchísimos medios ahí para hablar de OVNI. Para crear rey. Ya él es un ufólogo entonces dominicano. Voy a ver si nos permite participar en su organización de ufología para conocer más de los extraterrestres. Vamos a publicidad. Esto es Diario 55. En unos minutos estaremos conversando con Juan Carlos Ortiz, es abogado, ha dirigido
instituciones importantes que tienen que ver con seguridad y también a los gremios empresariales de Santiago. Volvemos. Y ahora toda la... En el café de Diario.